Hola mis bellezas, hola mis brujitas, hola YouTube, ya un poquito menos ronca todavía, pero ya un poquito menos. Pues mis amores, yo ya estoy lista, yo ya tengo mi ofrenda para esperar, pues como verán, harta familia. Pues desafortunadamente a una cierta edad es normal que tengamos muchas personas esperándonos en el siguiente plano astral, pero así es la vida, por eso hay que disfrutarla, por eso hay que vivirla, por eso vive todos los días, no como si fuera el último, pero sí como si fuera el mejor día de tu vida, no como el último, siempre como el mejor, ¿ok? Siempre, siempre. Y hoy vamos a tomar precauciones, porque hoy es el mero portal. Yo tengo mi ofrenda desde el 27 porque tengo mascotitas que ya se fueron al cielo. Y estoy segura que me vienen a visitar porque he sido una muy buena mamá de perritos. Eso soy yo, muy gacho. Bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad? Ok, pero ya el día de hoy la armo diferente. El 27 pongo todas las fotos, sí, pongo, pero pongo agua y croquetas. Y ya hoy, bueno, pues ya tienen su chupe, tienen cerveza, su café recién hecho, su Coca-Cola para mi mamá, Elvira, porque ella no me perdona la coca, también para mi tía. Tienen sus hijos, su pan de muerto, ya, su cempasúchil, que no pueden faltar, y harta veladora, porque hay que darle harta luz, manita, harta luz al caminito del Mictlán. Pero como todo en los portales mágicos, hay que tomar nuestras precauciones, y es por eso que vienen las recomendaciones, cómo proteger tu ofrenda de espíritus chocarreros no invitados a la pachanga de esta noche y de mañana. Sí, cómo no. Porque recuerden que según nuestras tradiciones, hoy en la noche llegan los peques. Yo por eso tengo muchos dulces, porque yo tengo dos hermanitos que ya están allá arribilla, en el plano astral diferente que el mío, y los esperamos. Y mañana llegan los grandes, según nuestras tradiciones. Pero ya se abrió el Mictlán, el portal ya se abrió. Y no porque tú tengas la ofrenda con las fotos de tu familia creas que es como Coco, que nada más vienen los de la ofrenda. No, mana, no, así no funciona. La energía de todo lo que está pasando en este momento, oraciones, lamentos, llantos, de toda la gente que estamos recordando, que estamos platicando de estas personas, toda esa energía, recuerden que somos seres de luz, y toda esa energía de luz está atrayendo a muchísimas otras almas, no importa que sean totalmente familiares o no, o almas totalmente blancas. No es porque sean almas del bajo astral, no, pero sí existen las benditas almas del purgatorio que no han saldado muchas cosas, que no tienen luz, que siguen con cosas pendientes o simplemente siguen pagando cosillas porque no fueron muy chidas, que digamos. Por eso pórtense bien, porque aparte de que la paga uno aquí, la paga uno en la oscuridad. ¿Y quién carajas va a querer estar en la oscuridad, maná? Yo no. No, manita, no. Así que hay que protegernos. Tú prende tu ofrenda normal, bonito, chulo, de pichocho, así como lo haces. Yo las prendo en el día. No me gusta prenderla en la noche, tanto por seguridad como porque saben que soy una bruja bien pinche sacatona y no le entro a los rituales nocturnos. Porque pues sé lo que pasa, ¿verdad? Sé lo que pasa. Entonces yo la prendo en el día y a las 6, 7 de la noche la apago. Ya les he dicho que no se apaga ni así, ni así, ni echándole agua. Preferible con tu... Y el apagador, mana, otra vez. Bueno, con tu apagador de velas, no le vayas a hacer así porque trae cera y puede ocurrir un accidente de que te vayas a quemar. Mejor con tu apagadorcito de vela o con un platito. Con un platito, ¿sale? A las 7 de la noche yo la apago, porque ya también como me duermo temprano, pues soy pollito. Bueno, entre comillas, porque luego a las 11 les estoy contestando mensajes, pero a las 7 de la noche la apago. Pero cuando la prendo, prendo mi sahumerio o copalera, como tú la conozcas. ¿Qué es lo que le pongo a mi sahumerio? ¿Por qué es importante prenderlo? El copal, que son las famosas lágrimas de copal. Acá está, espérenme tantito. Ya las traje. Estas son las lágrimas de copal. El copal es una resina natural que los arbolitos nos regalan. A mí me gusta comprar la que está
sucia, se le llama. Es decir, que hasta bichitos trae. ¿Por qué? Porque esa quiere decir que el arbolito ya la expulsó. No lastimaron al arbolito para extraerla. Es de la que está en el piso y esa es la que a mí me gusta, no la pura. Aquí está, miren. Entonces, le pones a tu copalera o sahumerio, como yo le digo, tu carboncito, recuerda prenderlo de arriba para que agarre candela más rápido, y le pones una gotita o lágrima de copal. Con esto es suficiente. Miren cómo viene sucia. ¿Ya vieron? La pones aquí encimita. Aquí encimita. Y ya empieza a oler a Día de Muertos, manita chula. ¿Qué no tienes de esta resina? Puedes ocupar incienso de copal, sí, pero artesanal, mi amor. No del tratado como el mío, pero el mío es este de sándalo, es más de ligerito. El copal tiene que venir así, ¿ok? Que no contenga cal, es bien importante para que sea lo más puro posible el aroma. Porque eso es lo que te hace el blindaje energético alrededor de tu ofrenda. Prendes tu sahumerio, prendes tus velitas y listo. Bienvenidos sean mis hermanos. Y ahora sí, a disfrutar de su noche, de su familia, de nosotros, de la luz, de la energía y todo bonito. Que se acabó primero tu sahumerio, pero siguen tus velitas prendidas, no importa. El ambiente ya está purificado, el ambiente ya está energetizado y ya está protegido. Mañana hacemos lo mismo, pero mañana es primero. Y me dirás, ¿puedo sahumear? Claro que sí. Puedes sahumear tu casita con tu salvia blanca. Ya sabes que yo tengo mis ataditos de salvia. Se los voy a traer. Aquí está la salvia blanca. Bien importante. Todo se prende con cerillos de madera, mana. No empieces que con el encendedor. Porque ya ven que muchas brujitas del caos, como yo, lo hacíamos así. Pero luego nos andan regañando las mamás, mana. Mi sacerdotisa, mi jefa me regaña. Entonces, madera. Mañana puedo sahumear mi casa. Claro que sí. La sahumeas a mediodía. Para que todavía esté más energetizada. Recuerda que si viene tu papá, tu abuelita, tu tía, tu hijito, obviamente te van a traer bendiciones, te van a traer agradecimientos, te van a traer felicidad, buenos recuerdos, alegría en tu hogar. Y si tu hogar está purificado, todo se va a neutralizar, todo va a estar lleno de armonía y de amor, mi amor. Por eso la importancia de los ambientes neutralizados, purificados, sahumeados. Es una chulada la sahumeada. Es un todo, mana, es un todo. Hay que sahumear nuestros hogares. Así que mañana primero, claro que sí podemos sahumear. Y hacemos el mismo procedimiento. Prendemos nuestro sahumerio y prendemos nuestras velitas. El 2, igual. El 2 ya no sahumeas, ¿verdad? Ya nada más hacemos el mismo procedimiento y sahumeas. Y ya. El 3 en la mañana, yo te recomiendo que tempranito retires tu ofrenda. Desgracias a todos tus familiares, que se vaya, ya se fueron ellos desde la madrugada, limpias tus fotitos o como tú los tengas, las guardas muy respetuosamente, las velas las puedes guardar. Yo les he dicho esto y esto ya se los había dicho desde el año pasado, guarda tus velas de la ofrenda, cada vela está llena de una bendición de uno de tus familiares. Cuando tengas el chamaco atorado, como lo decimos aquí en México, agarra una vela y préndela. Y pídele que te ayude, al que te late. A mamá, papá, hermano, tía, primo, amiga, amigo, ex, lo que sea. Préndela cuando tengas un problema, cuando tengas algo muy así. Y también si quieres ocuparlas para prenderlas los días primero de agradecimiento, igual. Recuerda que estas son las únicas velas que se pueden prender y apagar. Pero después de que se retira la ofrenda, cuando la prendas, hasta que se termine, ¿ok? Guárdalas, porque de verdad te ayudan un chorro. Hace un año, no saben a mí cómo me ayudaron. Un chorro. Cualquier, ay, mamacita linda, ¿qué traes esto? Que el otro, sácate la velita de la ofrenda, préndela, pídele y hasta que se acabe, ¿ok? Igual, si nada más quieres prenderla para agradecer el primero de cada mes, préndela. Eso se hace con las velas. ¿Qué hacemos con las otras cosas? Bueno, la comida que se pueda comer. Yo, por ejemplo, que le pongo higos a mi abuelita, que somos adictas a los... Éramos adictas, mamá Elvira y yo, a los higos. Le digo, me regalas tus higos y me los chingo. Los dulces también. Pero ya de ahí en fuera el café, el pancito, el tequila, lo tiro. Pero yo le pongo unas cervecitas también a mi familia, porque mi familia, pues, ¿de dónde lo heredé, mano? ¿De dónde heredé? Pues de la familia, mano. Uno no nace, uno se hace. Entonces, les pongo su chelita. Esa cerveza, yo la guardo y el siguiente jueves me baño con ella
para la abundancia, porque pues uno hay que aprovecharse de todo, mana, de todo. Y me baño el siguiente jueves para la abundancia. Los baños de cerveza, ya se los he platicado, son para el dinerito, que es lo que me retenta. Y todo lo demás, pues, se le da las gracias. Yo esto es de plástico, lo ocupo cada año porque no me gusta estar desperdiciando. El papel de China y todo lo demás, pues sí lo tiro. La comida que ya no funcione, también la tiro, le doy las gracias y lo tiro. Mis florecitas de cempasúchil, sí me quedo con ellas hasta que ellas solitas, recuerden que son flores de temporada, es decir, que solamente florecen un par de semanas al año. Ya hay como por diciembre, pues ya les doy las gracias también. Y que vengan las nochebuenas, sí, cómo no. Y listo, todo se guarda, se agradece y tan tan. Pero el 3 de noviembre, ¿qué hacemos? Estamos hablando de que se abrieron portales súper energéticos. Hubo una energía impresionante en todo México y en parte de Latinoamérica que festejan a sus muertos como nosotros los mexicanos, que para nosotros es una de las fiestas más importantes del año. La fiesta de los santos o de la fiesta de todos los muertos. Se abren unos portales tremendos, la gente está en los panteones, están poniendo veladoras en la noche. Tú no sabes el desmadre energético que se arma. Por si, mana, por si las moscas, ¿qué hacemos? Cerramos portales. Aquí en mi YouTube está el video donde te enseño a cerrar portales, es súper fácil. Necesitas vinagre blanco, agüita natural, agüita de la llave y yo lo combino con esta misma marca. Pero si no, con pura agua y vinagre. Un trapito, no necesariamente blanco, pero sí clarito, manita. De preferencia, lo más clarito que sea. Y a cerrar portales. ¿A qué hora? Tienes desde la mañana hasta las 6 de la tarde del 3 de noviembre. Que se me pasó el 3, pues lo haces el 4. Que se me olvidó, pues lo haces el 5. Pero cierra los portales, porque si no, se vienen los desmadres energéticos. Y toda esa paz, tranquilidad, felicidad, armonía, bendición que entró a tu casa se puede voltear por los espíritus que no son ni de tu familia, que no les importa más que la energía, más que la luz, más que robarte tu tranquilidad. Entonces hay que cerrarlos. ¿Para qué cerramos? Porque ellos se van, haz de cuenta que siguen, ahora sí que siguen la caravana, pero como ellos no pueden entrar a donde van tus familiares, digo, y esperemos que todos estén allá, ¿verdad? Que se hayan portado bien. Pues entonces dicen, ah, cabrón, yo no puedo entrar. Ah, me regreso porque aquí está muy chido, está muy tranquilo, está lleno de energía. Me gusta, aquí me gusta, aquí me quedo. Me robo la energía de tu hijo, me robo la energía de tu matrimonio, me robo la energía de tu dinero, me robo la energía de tu paz, me robo la energía de tu sueño. ¿Ok? Y si no, en los espejos y en los celulares y en todos lados donde, pues, hay así como, mira, un lugar bien tranquilo, lleno de luz. Ahí voy a vivir feliz y voy a hacer un desmadre energético. Entonces, no, gracias. Y cerramos los portales. Bueno, es que la mano derecha, me voy invertida, recuérdenlo. Y portal cerrado, portal cerrado, portal cerrado, portal cerrado, portal cerrado, portal cerrado. ¿Ok? Recuerden que su ofrenda no debe de estar viendo hacia un espejo. Muy importante, que no se refleje en los espejos, ¿sale? ¿Por qué? Porque es un portal, los espejos, es más energía. Que lo tienes, bueno, pues ya ni modo, tápalo cuando prendas las velas y ya lo destapas cuando tapas las velas y ya no pasa nada, ¿sale? Y listo. Pónganse chingonas, cuiden su energía, disfruten a sus muertos. Recuerden que solamente se olvida quien no se recuerda. Espérenme. Ya. Así que no hay que olvidarlos nunca. Ay, según ya me había calmado. Yo soy muy chillona porque en el más allá tengo mucha gente que amo y que sigo extrañando. Pero que soy consciente que tengo que dejar descansarlos y llorarlos, lamentarme, reclamarles, preguntarles por qué se fueron. Es una forma de seguirlos manteniendo en este plano astral y no se vale. Pero obviamente en estas fechas los sentimientos afloran, los recuerdos regresan. Y pues está cabrón no soltar una que otra de cocodrilo por todas esas personas que amas y adoras y que siguen en tu corazón, siguen al lado tuyo, sigues sintiendo su energía, pero ya no está su cuerpo físico, que es lo único, porque de ahí en fuera todos seguimos juntos. La energía aquí sigue, la sensación, el amor sigue. Solamente es
el vehículo. Ah, como chido con el suéter blanco. Es que está bien rico. El vehículo, el frasco es el único que no está. De ahí afuera, todos seguimos juntos. Mientras nos recordemos unos a otros, estaremos juntos. Así que nunca, nunca se ha ido de tu lado. Ni tu papi, ni tu mami, ni el amor de tu vida, ni tus hijos, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tus tíos, ni tu madrina. Solamente cambiaron de envase. Ahora son totalmente de luz, pero siguen a tu lado. Si los recuerdas, aquí están y aquí están. Oro y miel para todas. Feliz y bendecida noche de todos los santos. Que los visiten, que los sientan, que escuchen sus susurros, que los sueñen. Qué más bendición que soñar a nuestros parientes, a nuestros seres amados. Le pido a mi deidad, a Dios, al universo, que todos soñemos con nuestra mami, nuestro abuelito, nuestro, con lo que más queramos, que nos venga a visitar un ratito, porque sé que somos muchos. En mi caso, somos un chingo de nietos los que la extrañamos, pero ella nos amaba a todos por igual y sé que nos visitará. Espero que así sea en sus casas. Ya me voy, que ando muy chillona. Y normalmente esto es para estar felices. Obviamente las energías están fuertes y pues también los sentimientos afloran. Mis amores, recuerden que hoy es Samhain, 31 de octubre. Feliz año nuevo de las brujas. Acuérdense de hacer su ritual. Aquí está, ritual de Samhain con su bolita de calabaza. Vamos a echarnos un tinto a favor de toda la banda. Y que empiece la fiesta. Bienvenidos sean mis hermanos. Oro y miel para todas mis amores. Que su casa se llene de luz y que sus familiares disfruten tremendamente esta noche a su lado. Ahora sí, adiós.